Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué tal la pasaron el día de ayer en el Día de las Madres? Espero que haya sido un día de mucha felicidad para todos ustedes. A continuación, damos la bienvenida a todos ustedes, padres de familia, tutores, cuidadores, a su programación de Escuela TV, que es transmitida a través del sistema de radio y televisión aquí en el Canal 28 y de las estaciones de radio. Yo soy la licenciada Nelly Garza Rodríguez, voy a estar con ustedes en esta tarde de clase de educación especial y estamos ahora con una visita de la licenciada Carmen Janet Valdés Guzmán. Ella viene con ustedes a compartir información importante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, maestra. También contamos con la presencia de la licenciada Carla Judith Valdés Guzmán. Ella también está con ustedes en este día para compartirles otro tema en uno de los segmentos de la clase de educación especial. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Asimismo, agradecemos a nuestro intérprete, el licenciado Ciel Domínguez, quien tiene a bien estar compartiendo con ustedes esta información en lengua de señas mexicana. Muchas gracias. Y como todos ustedes saben, en esta semana, en Educación Especial, hemos estado hablando de un importante tema que es el trastorno del espectro autista. En el día de hoy vamos a ver la importancia en los desafíos socioemocionales en cada uno de los grados de acuerdo a la edad de sus hijos o los docentes que tengan esa información necesaria para compartir con sus alumnos y con los padres de familia. Vamos a ver ahora el desarrollo de los alumnos con trastorno del espectro autista en el nivel de preescolar, en el nivel de primaria y los que tienen de edad de secundaria. Así que no se vaya, quédese con nosotros en esta clase de educación especial. Y les voy a compartir una información que el desarrollo de competencias en niños con trastorno del espectro autista debe ser una de nuestras prioridades. Según un estudio sobre la condición del TEA, por sus siglas, enfatiza que enseñar a los adultos que estamos como responsables o cuidadores de estos niños que viven en situación de TEA, nos tenemos que hacer responsables de observar el perfil sociocomunicativo porque esto va a generar beneficios y va a reducir los síntomas a largo plazo. Vamos a establecer criterios para el diagnóstico de TEA. Es muy importante que los padres de familia tengan esta información. Existe un indicador, una serie de listas de cotejo que nos llevan a un libro que se llama DSM-5. En ese libro vienen precisamente especificados los indicadores, las conductas y los síntomas de nuestros hijos cuando presentan ese trastorno del espectro autista. Así que es importante que ustedes como padres de familia sepan que los pueden llevar a hacer esta valoración con un neurólogo o con un psicólogo. Tienen a continuación, les voy a mencionar varios elementos que son considerados como primera instancia, como síntomas para presuponer que existe el TEA en nuestros hijos. Primeramente, está relacionado con un trastorno en la comunicación verbal y no verbal. Asimismo, la socialización está alterada. Y además tienen un repertorio restringido y estereotipado de conductas. Así que podemos ver estos tres elementos que van a ser contemplados como síntomas iniciales para que nosotros como padres de familia tomemos en consideración esta información
e ir con un especialista para que nos puedan descartar o corroborar el trastorno del espectro autista, que ahorita, a medida que avanzamos, les voy a mencionar por sus siglas de TEA. Existen implicaciones del TEA. Vemos que se van a alterar o que va a haber afecciones o ciertos síntomas indicadores en lo referente a la comunicación. Vemos como padres de familia que a lo mejor están en edad de ir adquiriendo esa capacidad de lenguaje y nuestro hijo no lo está estableciendo o no lo está logrando. Ese es una implicación. Además, las relaciones interpersonales. Vemos cómo se les dificulta establecer relaciones interpersonales con sus compañeros en el contexto del preescolar o en la estancia de educación inicial. Además, tenemos que ser muy observadores de la conducta y de las normas sociales, porque no es que el niño en situación de TEA quiera él estar manifestando estas conductas. Son precisamente síntomas e indicadores que están relacionados a ese trastorno. Por lo tanto, debemos nosotros empezar a trabajar primeramente realizando adaptaciones ambientales. Todo el ambiente, todo el contexto familiar en donde se desempeña nuestro hijo, en donde se desarrolla, en donde convive, va a tener que ser adecuado a sus necesidades. Y continuamos también con que debemos de procurar que esté estableciendo y realizando esas habilidades necesarias para alcanzar sus actividades funcionales. ¿Qué es una actividad funcional? Son actividades que, de acuerdo a la edad o la etapa en el desarrollo que se encuentre nuestro hijo, tiene que ir alcanzando ese logro o esa actividad funcional. Es importante también el ejercicio físico y, sobre todo, estar observando precisamente el estado socioemocional. Nosotros, como padres de familia, somos capaces de abrir nuestros ojos, de abrir nuestra alma para estar a la expectativa de esas características o indicadores que presenta nuestro hijo con TEA. Pasamos también a otro aspecto que les mencionaba ahorita, que tenemos que contemplar las conductas asociadas al TEA. Primeramente, establecer planes de trabajo o planes en familia de lo que se va a realizar. Importante también las intervenciones de profesionistas. Al iniciar esta clase, les mencioné que pueden acudir con el neurólogo, con el psicólogo, inicialmente con las personas especialistas en las escuelas regulares o también en las escuelas de educación especial. Asimismo, es importante que ya una vez que es diagnosticado nuestro hijo con TEA, vamos a realizar esas actividades o esas acciones por parte de nosotros psicoeducativas. ¿Sí? Vamos a comprometernos con el centro educativo a que tenga todo el apoyo nuestro hijo, porque al principio les mencioné que es importante que sea atendido de manera oportuna. Y aquí, ¿quiénes vamos a participar? La familia, la escuela y los especialistas. Es un triángulo, una triada que debe de estar complementada y coordinada entre sí para lograr los resultados que queremos en la atención de nuestro hijo. Es importante, ¿recuerdan que les dije inicialmente que es necesario hacer adaptaciones ambientales? Bueno, vamos a hacer en dos formas las adaptaciones ambientales. Primeramente,
en el contexto familiar y después también en el contexto escolar. Esas adaptaciones ambientales van a ser cambios graduales. Con estos niños no podemos hacer cambios o no podemos improvisar situaciones de los contextos. Tenemos que establecer un plan de trabajo que sea favorable hacia las conductas y las respuestas que tiene nuestro hijo. Hay una palabrita muy importante aquí también que se llama hipoestimulación. Ahorita las compañeras les van a ir comentando cómo es que la mejor manera de establecer esa estimulación a nivel sensorial. Por lo tanto, solamente es importante que docentes y padres de familia tengamos este concepto de hipoestimulación. Se refiere a que los estímulos sean lo más bajos o los menos posibles. También les había mencionado anticipar cambios. No podemos hacerle cambios de improviso porque eso altera la conducta y el estado mental y el estado emocional de nuestros hijos con TEA. Y anticipar rutinas. Esto es una práctica que se realiza en los centros educativos para ir estableciendo esa tranquilidad en los alumnos con TEA. También el estado emocional, vamos como padres de familia a regular las emociones. Tenemos el propósito también de promover emociones positivas. Sabemos que a ellos se les dificulta manifestar o en algunas ocasiones presentan una sobrerespuesta a esas emociones. Tenemos que ir aprendiendo a cómo vamos a ir regulando este estado emocional. Y hacemos referencia a los recordatorios. Podemos hacerle mención que vamos a ir a la escuela, se va a quedar, va a aprender mucho, posteriormente voy a regresar por él. Estos son los recordatorios que necesitan y establecer horarios. Por lo tanto, es importante que nosotros como padres de familia estemos conscientes que cuando nuestro hijo presenta ese diagnóstico de trastorno del espectro autista, es una responsabilidad con la que debemos cumplir. Vamos a una pausa y regresamos. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. ¿A qué se parece el Museo de Historia Mexicana en relación a los otros grandes museos, por ejemplo, de la Ciudad de México? Hay exposiciones que no viajan a ningún otro lugar más que al Museo de Historia Mexicana, por ejemplo. Así que debemos estar muy orgullosos de lo que mostramos. Alex López ha hecho giras nacionales con algunos cuantos. Con los más picudos. Pues con los más picudillos, dicen, sí. Tus sueños, tu sabor. El Camerino. Domingo, 8 de la noche. Yoso. Cocinero. Buchona. Mula. Narcomenudista o celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Es un gusto saludarlos y poderlos invitar a este nuestro programa de Vida Plena. Espero nos acompañen los sábados a las 11 de la mañana y los domingos en su repetición a las 6 de la mañana. Ya saben, los espero. Vida Plena. Canal 28, la televisión de todos.
Regresamos después de esta pausa con este importante tema de la explicación del trastorno del espectro autista. Y a continuación, la licenciada Carmen Janet Valdés Guzmán nos va a estar explicando acerca del desarrollo de habilidades con niños en edad de preescolar. Ella trabaja en el Colegio Educativo San José de Calasanz. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Un gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de habilidades en niños de nivel preescolar. Recordemos que no todos los niños tienen las mismas habilidades, por eso hay que seguir trabajando con ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros como docentes? Bueno, pues vamos a hacer nuestras actividades que sean eficaces, que sean dinámicas, que sean interactivas y de interés para todos los niños. Así es, maestra, es muy importante que podemos lograr este desarrollo de habilidades trabajando nosotros como docentes desde el momento que recibimos al alumno con TEA. Tenemos que contemplar estas adecuaciones y estas habilidades que tenemos que buscar en ellos. Así es, y nos podemos dar cuenta desde pequeños. Entonces, nosotros con siempre unas características que podemos notar son los comportamientos repetitivos. ¿Cuáles son? Pues a lo mejor que repiten mucho las mismas actividades, que suelen jugar con objetos y apilarlos siempre de la misma manera. Otro de los puntos o características es intereses por algún tema en específico. Puede ser algún juguete, incluso pueden pasar horas jugando con ellos. Otro de los puntos es incomodidad ante los cambios. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, que al momento que nosotros estamos trabajando con el menor, a lo mejor nosotros queremos cambiar la actividad y esto le puede causar estrés o ansiedad. La sensibilidad a factores externos son a la luz, al sonido, por eso hay que tener mucho cuidado con estas características. Y el aislamiento social, que le cuesta mucho trabajo comunicarse con las demás personas. Esto puede ser verbal o no verbal. Así es, maestra, vemos cómo toda esta serie de indicadores nos van a dar la pauta a nosotros como docentes en el grado de preescolar de estar estableciendo estas acciones para lograr que ellos, los alumnos en situación de TEA, se adapten al contexto escolar y puedan desempeñarse, maestra, con mayor funcionalidad. Así es. Bueno, ahora vamos a dar algunos consejos que nos pueden servir al momento de estar trabajando con nuestros alumnos en un salón de clases. Recordemos que estos consejos también los pueden tomar en cuenta los padres de familia. El comportamiento de los niños suele cambiar o estresarse por medio de cambios, como lo mencionamos anteriormente. Por eso recomendamos las agendas o hacer una agenda de las actividades que se van a hacer durante el día, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? De manera escrita o de manera visual, como lo mostramos en la imagen. Para los que están escuchándonos a través de la radio, aquí va a quedar grabado la programación de Escuela TV en la clase de educación especial para que usted, padre de familia que nos escucha, pueda establecer cuando usted disponga esta información que es muy importante. Se describen estas láminas, maestra, este horario que estamos viendo. Vamos a describirlo para los espectadores, para los que nos están escuchando a través de la radio. ¿En qué consisten estos horarios? Ok, consiste en mostrar imágenes de las actividades que se van a realizar durante todo el día. Como podemos observar, aquí podemos ver qué vamos a hacer durante la mañana, tarde y noche. Por ejemplo, en la mañana pues vamos a desayunar y mostramos a lo mejor una imagen de un platillo. Después, que nos vamos a meter a bañar o que vamos a jugar. Son las actividades que vamos a hacer durante el día y pues él ya va a tener un conocimiento de qué se va a realizar. Otro de los puntos es evitar en medida lo posible los estímulos sonoros. ¿Qué quiere decir? Pues evitar el sonido que le llegue a alterar. Estos pueden ser sonidos de campanas, de música, que son a volumen muy alto. Así es importante que nosotros como docentes y como padres de familia entendamos algo muy importante, maestra, que ellos
tienen una respuesta, una sobreestimulación. Lo que nosotros pudiéramos escuchar de manera adecuada, con un nivel adecuado, a ellos les lastima o les altera en su conducta. Por eso es muy importante que tengamos ese cuidado y esa precaución de esta estrategia, de estos consejos. Y continuamos. Ok, otro de los puntos es proporcionar apoyos visuales. Utilizar imágenes que sean grandes, que sean llamativas para ellos. Adecuar el nivel de dificultad. Cada uno de nuestros niños tienen diferentes habilidades, por eso es importante adecuarlas. Estructurar los mensajes y expresarnos de manera clara y precisa con los niños. Dividir espacios de trabajo, anticipar cambios de actividades en el aula. Eso también lo podemos hacer en casa. Recuerden que todas esas actividades las podemos implementar. Dedicar tiempo a conocer sus intereses. Si nosotros nos acercamos con el menor se va a adaptar tanto a nosotros y a los cambios poco a poco y le vamos a tener un poco más de confianza, que es lo importante. Así es. Aquí estamos viendo un cartel en el que se explica, se describe qué es lo que pueden hacer los niños con sus manos. Primeramente, se pinta o se resalta en color verde, maestra, lo que pueden realizar. Vamos a mencionarlo. Así es. Por ejemplo, podemos mostrar, aquí vemos lo que podemos hacer como caricias, a lo mejor dar abrazos, siempre identificando lo que sí y lo que podemos evitar, ¿verdad? Exactamente, viene mencionándose aquí también en la imagen cómo hay cosas que con las manos o conductas que no podemos hacer. Podemos mencionar cuáles son esas que les vamos a explicar a nuestros hijos o alumnos qué es lo que no pueden hacer. Sí, lo que no podemos realizar es pegar, empujar y arañar, ¿verdad? Entonces, exactamente. Vemos cómo poco a poco vamos llevando a nuestros hijos o a nuestros alumnos para que ellos entiendan o tengan la conciencia de qué es lo que es permitido y qué no es permitido de una manera muy sencilla a través de un cartel con dibujos sencillos. Y continuamos. Así es. Ahora vamos a ver algunas de las actividades que implementamos en alumnos con TEA en preescolar. Recordemos que en esta edad pues les gusta mucho trabajar con materiales que sean diversos, que sean ilustrativos, que sean llamativos para ellos, y alguna de ellas es trabajar la motricidad fina y gruesa. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando fichas, objetos de ensarte, pelotas, para ir trabajando poco a poco con ellos e ir mejorando estas habilidades. Y sabemos que todos estos juegos o instrumentos de trabajo para él vamos a lograr un aprendizaje y también vamos a lograr que ellos se vayan interiorizando o contextualizando en el ambiente escolar. Así es. Ahora vamos a ver unas actividades que involucran los números, ya que ahí tenemos menores que les gustan mucho los números. ¿Y cómo lo podemos hacer? Trabajando con sumas, con contar el conteo, favoreciendo el conteo con objetos que tenemos en casa. Otro de los ejercicios es trabajar la comunicación. ¿Cómo lo podemos emplear? Llamando su atención, hablando despacio, claramente y con coherencia, siempre acercándonos al menor para que él nos tenga demasiada confianza. Sí, un aspecto muy importante, ya lo menciona la licenciada Janet, es que debemos de buscar la mirada, debemos de buscar porque precisamente es uno de los indicadores y de las características de estos niños que tienden a evadir la mirada del docente o del padre de familia. Así que es un consejo o uno de los tips primordiales. Ok, otro punto es trabajar el control con diferentes técnicas como las sensoriales. Tenemos aquí un ejemplo de unos botecitos con diferentes objetos que pueden llamar su atención y esto nos favorece en la ansiedad y el estrés. Incluimos también actividades de música, que esto nos favorece en lo emocional. Mencionamos que les afecta mucho los sonidos, ¿verdad? Entonces se va a trabajar de manera adecuada. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de manera de trabajarlos? Pues auditiva, visual y kinestésica. La visual es percibir los sonidos, perdón,
la visual mediante videos y pues interactuar con ellos, a lo mejor ellos tocando también y viendo los números musicales, auditiva, que el alumno perciba los sonidos de un, en un volumen adecuado. Y el kinestésico, pues mediante el movimiento y que el alumno toque instrumentos musicales. Así es, como es muy importante, maestra, que debemos de procurar todos estos tips o consejos porque precisamente es lo que va a favorecer que nuestro hijo con TEA presente esa disposición al aprendizaje y adaptarse también así al contexto escolar. Entonces, es muy importante, padres de familia, que desde el preescolar estén ustedes preparados y docentes con la información que les puede servir para integrar y para incluir al niño en situación de TEA. Vamos a una pausa y regresamos. Cada vez que escuchas o ves un programa, hay que comparar la información que ofrece, revisar si el medio solo ve el público ganancias económicas o si por el contrario ofrece contenido que ayuda a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Tenemos una cita con el abogado Octavio González. Nos va a hablar acerca de la pensión alimenticia. Y además, nuestro querido Jorge Rivera viene a presentarnos moda para graduaciones, tanto para dama como para caballero. No se lo puede perder. Jueves 9 de la mañana. ¡Ahí es el día! De agua en nuestro estado no es cosa de juego. Tú puedes hacer la diferencia si en casa para lavarte los dientes utilizas un vaso. Con esa cantidad de agua es suficiente para enjuagarte la boca y también enjuagar tu cepillo. De esa manera contribuyes al cuidado del agua. El agua es de todos y la solución también. ¡No la riegues! ¡Cuida el agua! El gobierno del Nuevo Nuevo León. Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no. Cantando nos inspiramos, cocinando todavía más, platicando de la tradición de nuestra cocina en Nuevo León, en México entero, que es una maravilla, esos sabores, esos colores, esos aromas que tenemos. Bueno, pues Dolores canta con sabor a México. Domingos, 2 de la tarde. De vaca que partía a la mitad, ahí se me hace agua la boca. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos después de esta pausa y continuamos con la licenciada Carla Judith Valdés Guzmán. Ella trabaja en el CAM Instituto Sertoma de la audición y el lenguaje. Y va a comentarles el tema de proceso de desarrollo en niños de primaria con diagnóstico de TEA. Adelante, licenciada. Gracias, licenciada Nelly. Bueno, pues vamos a hablar acerca del desarrollo, cómo lo vamos trabajando con los niños y algunas estrategias que van dirigidas a los padres de familia y a los docentes, ¿verdad? Y que estas estrategias las hemos trabajado nosotros pues en el CAM, ¿verdad? Bueno, primero que nada, las actividades para mejorar la atención vienen en tres partes, que viene siendo a la persona, a los objetos y atención auditiva. En cuanto a las personas, se recomienda que el niño, pues, llamar la atención, que nos miren a los ojos. ¿Cómo lo podemos trabajar? Si estamos en una mesa, podemos decirle, mírame, y le hacemos pues, la seña de que me mire, ¿verdad? De esta manera, la atención la vamos a tener y vamos a favorecer el contacto visual. En cuanto a los objetos, nosotros podemos tomar el objeto y ponerlo enfrente de él y decirle, mira esta pelota. Y si él puede tomar la pelota, estaría muchísimo mejor para que él
pues tenga una noción, esta es la pelota y su atención esté en ella. En cuanto a la atención auditiva, nosotros podemos trabajarlo con indicaciones para favorecer esta parte. Asimismo, hay actividades para el desarrollo de habilidades preaprendizaje. Estas las podemos trabajar con emparejamiento. Lo podemos relacionar con los memoramas o con actividades que tengan que unir a lo mejor una misma figura, ¿verdad? En cuanto a la imitación, podemos nosotros decir, mira, vamos a hacer como si fuéramos un oso y que el niño haga pues también igual como un oso. Favorecemos en esta parte la atención visual y la atención auditiva que mencionábamos anteriormente. Así es, maestra. Cómo es importante que desde nosotros ya vamos avanzando en el nivel primaria que se logren estas actividades para el desarrollo de habilidades. ¿Cómo vamos a ir consiguiendo esto? Bueno, la maestra Carla Judith nos va a ir compartiendo esas estrategias, cómo le hace ella para trabajar con los alumnos que presentan TEA. Y seguimos en la clase de educación especial. Muy bien. Bueno, en cuanto a seguimiento de instrucciones, es importante que seamos muy claros con los alumnos y que esas indicaciones sean cortas. No le podemos decir al alumno una oración súper larga porque ya cuando terminemos nosotros de dar esa indicación, el alumno pues ya se perdió. Entonces, esas indicaciones tienen que ser claras y precisas. El reconocimiento de objetos, nosotros podemos poner algunas láminas con diferentes imágenes y decirle, toca la que tiene el dibujo de una fresa, de una pelota, diferentes, ¿verdad? En cuanto a las actividades para la comunicación receptiva y expresiva, tenemos que trabajar la imitación de vocales, de sílabas, formación de palabras y nombramiento de objetos. De esta manera vamos a incrementar ese vocabulario en los alumnos. Y cómo es muy importante, maestra, que logremos estas actividades y establezcamos estas actividades para lograr precisamente que ellos cuenten con un acervo en el vocabulario. Es importante que el docente vaya procurando aumentar cada vez más este vocabulario. Podemos establecer inicialmente 10 palabras, posteriormente 20 palabras, de manera que ellos también después puedan establecer esa comunicación con el docente y con sus compañeros. Es correcto, licenciada. Durante primaria, nosotros tenemos que favorecer esta parte, ¿verdad? Es fundamental. De hecho, a continuación viene la estructura de oraciones. Normalmente los niños van a decir la casa azul, que es el artículo y el sustantivo. Nosotros vamos a favorecer esta parte también, vamos a reforzarle y vamos a mostrarle diversos objetos que podamos pues, responder esta parte, que es, yo lo relaciono mucho con las claves Fitzgerald, que trabajamos mucho con los alumnos con discapacidad auditiva. Podemos trabajar esta parte de las claves para preguntarle al alumno qué es, de qué color es, ¿verdad? Y de esta forma favorecer esa comprensión en ellos. Es muy importante, maestra, comentarles a los padres de familia en qué consiste esta metodología de enseñanza. Precisamente, la maestra Carla nos va a explicar, como mencionó hace un rato, en qué consiste esta metodología de las claves. Sí, claro que sí. Las claves Fitzgerald, trabajamos con tarjetones de colores, ¿verdad? ¿Qué, quién, dónde, cómo? De diferentes para favorecer la comprensión de los alumnos. Estas palabras van de diferente color. Un ejemplo, el qué va de color rosa, quién de color amarillo, cómo de color café, de dónde de color café y cómo de color azul, ¿verdad? De esta manera el niño va a tener un contacto visual ante las imágenes de los colores, lo va a recordar y vamos a poder trabajar también por campos semánticos y de esta manera el alumno incrementa más su vocabulario y sobre todo su comprensión. Asimismo, es importante también que con estas claves o con esta metodología de enseñanza van a lograr ellos relacionar y memorizar qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están manejando, porque precisamente estas claves se manejan a través o con la ayuda
de colores, como lo mencionó la profesora Carla. Asimismo, las actividades para reforzamiento verbal, hablamos de la fluidez verbal, bases de la conversación, que hablamos de la memoria episódica, y bases de conversación, hablamos de la intraverbal. En cuanto a la episódica, podemos trabajar con un cuento que tenga más imágenes que palabras. Nosotros lo contamos y posteriormente que el alumno lo cuente. En cuanto a la intraverbal, vamos a trabajar con preguntas que tengan que ver con el autoconocimiento de él, pero de lo que, cómo es él. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? Entre otras. Así es muy importante, es un rasgo y una característica peculiar de los alumnos con TEA que van a referirse como si fuera otra persona. Por ejemplo, si están en peligro, por ejemplo, van caminando y sienten ellos que se van a caer y dicen se va a caer, pero no se refieren en primera persona. Entonces tenemos que como docentes ir adecuando esto para que ellos también puedan adaptarse y puedan adquirir esas habilidades. Bueno, el responder a qué quieres es bien importante. A veces los niños pues tienen su vocabulario un poco reducido, entonces si ellos quieren una galleta, ellos a veces dicen ese. ¿Para qué le demos la galleta? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, ¿qué quieres? ¿Quieres leche? ¿Quieres galleta? ¿Quieres tortillas? ¿Qué quieres? Que él te diga lo que quiere. Es bien importante que nosotros tratemos de no decirle, ¿quieres la galleta? Para que él nada más diga sí o no. Es mejor que él vaya incrementando ese vocabulario. El desarrollo de las funciones, de función del objeto, ¿para qué es el objeto? Es bien importante que él sepa, si son unas tijeras, ¿para qué me sirven esas tijeras? El desarrollar de la formación de conceptos es para qué me sirve el objeto. El establecer semejanzas y nombramiento de acciones también es una forma de trabajarlo y también que nos favorece sobre todo a la comprensión, que es algo que se trabaja de gran manera en la primaria. Que el niño tenga comprensión sobre todo. Todas estas acciones precisamente que están aquí enlistadas son estrategias, maestra, que nosotros podemos ir estableciendo ya sea en la familia o también en los contextos escolares. Que vayan adquiriendo esa noción del concepto, de las semejanzas, de la utilidad, de todo para que ellos vayan logrando a sí mismo los aprendizajes esperados de su grado. En cuanto a las actividades para el desarrollo académico en educación primaria, hablamos del aprendizaje del abecedario por emparejamiento y por repetición, que hablábamos anteriormente que pueden ser los memoramas. Cuando él pues gane, pues reforzarlo con alguna palabra motivadora que a él le guste. Por ejemplo, campeón, eso, muy bien, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de los números, que él sepa cuál es el 1, el 2, el 3, que se los conozca, ¿verdad? Para que posteriormente nosotros podamos trabajar el dame el número 2, dame el número 4, ¿verdad? Y después, posteriormente, trabajar con el emparejamiento por noción de la cantidad. Estamos hablando de las mismas estrategias que son sencillas, que son como el memorama, el unir, quizás podemos poner algún bote con el número 2 y todas unas fichitas con números 2 y que las vaya colocando ahí, ¿verdad? Es una forma de también trabajarlo, el reconocimiento de las formas con imágenes varias láminas, podemos poner animales, podemos poner cosas y que él vaya nombrando cuál es cada una. Algo muy importante, maestra, que debemos de comunicar al padre de familia es que en ocasiones debemos de procurar no dejar de sorprendernos por todo lo que logran. A lo mejor a algunos niños que presentan TEA se les facilita el inglés. Sí. Se les facilita aprender en inglés, aun y cuando nosotros como padres de familia no les demos las clases en inglés,
o no estemos conviviendo con él en inglés, les gusta y ellos solos pueden identificar las palabras en inglés. Asimismo, también hay algunos que tienen, como cualquier otro niño, la facilidad para el manejo de los números. Entonces, tenemos que ir viendo nosotros cuáles son las habilidades que está desarrollando y que tenemos además que desarrollar, maestro. Es correcto. Asimismo, el reconocimiento de colores es bien importante trabajarlo. El campo de la semántica, la noción del tiempo, enseñanza de la lectura en fases logográficas, es decir, quizás con algunas láminas que nos digan, mira, ¿qué dice aquí? Pero él está viendo a lo mejor como la imagen, un hueso, y va a decir hueso. Pero posteriormente vamos a quitar la imagen y esto nos va a favorecer para esa lectura. La enseñanza de la lectura en fonológica y la suma y resta son fundamentales de trabajar en primaria. Es importante recordar que hay que trabajar con los intereses del alumno, sobre todo con esos intereses que a ellos les motiven tanto para poder trabajar y favorecer la atención. Trabajar siempre la atención y la percepción y la memoria son fundamentales para el aprendizaje. Independientemente si el alumno tenga TEA o tenga otra discapacidad o esté en una escuela regular, es favorecedor que él trabaje la atención, la percepción y la memoria. Asimismo, maestra, es importante saber, ahorita que trabajó con nosotros la maestra de preescolar y ahora la maestra Carla de primaria, algo muy peculiar de los alumnos con TEA es que tienen una memoria fotográfica excepcional. Entonces nosotros en nuestras adecuaciones debemos de aprovechar estas habilidades que tienen para lograr los aprendizajes que sean necesarios y los aprendizajes significativos. Vemos así cómo a través del desarrollo de los niños en situación de TEA podemos lograr muchos avances y podemos lograr que sean incluidos muchas veces posteriormente, aún después de la educación básica, que puedan estudiar su preparatoria y una carrera profesional. Así que usted, padre de familia, que tiene un hijo con diagnóstico de TEA, no se dé por vencido. Es importante establecer ese plan de trabajo familiar que nos va a hacer que nuestro hijo sea un hijo o una persona con éxito. Seguimos trabajando en la clase de educación especial. Vamos a una pausa y regresamos. Parque Fundidora. Gallos, diablitos y caballos te quieren decir algo. ¿Ya sabes a dónde se dirigen? Conarte te invita a la celebración cromática de Chucho Reyes y su universo estético. La nueva exposición del Centro de las Artes, que rinde tributo a uno de los máximos exponentes de la influencia del arte popular en el arte mexicano. Te esperamos de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. La cultura al 100. Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no. Cantando nos inspiramos, cocinando todavía más, platicando de la tradición de nuestra cocina en Nuevo León, en México entero, que es una maravilla, esos sabores, esos colores, esos aromas que tenemos. Bueno, pues, Dolores canta con sabor a México. Domingos, 2 de la tarde. De vaca que partía a la mitad, ahí se me hace agua la boca. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En la nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. Sigue la programación de Escuela TV a través de Canal 28, Radio Nuevo León y plataformas digitales. Lunes a viernes, 4 de la tarde, primero de secundaria. Secretaría de Educación en Nuevo León. Por un regreso seguro a la escuela, planeado, prudente y pertinente. Canal 28, la televisión de todos.
regresamos después de la pausa y como les comentamos al inicio de la clase con el tema de TEA, vamos a ver ahorita cómo es que los adolescentes en edad de secundaria pueden favorecer esa socialización dentro de los contextos escolares y dentro de la familia. Vamos a iniciar con el TEA en adolescentes de secundaria. Se tiene que pretender primeramente el desarrollo de una gama ilimitada de intereses, es decir, el docente y el tutor va a ver la forma de reconocer los intereses del alumno. Sabemos que a medida que va avanzando él en su edad de preescolar, primaria y secundaria, ya en la secundaria van a mostrar ciertos intereses, que es lo que les convence, qué es lo que se les facilita. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de ese aspecto. En otro elemento es, en ocasiones muestran obsesiones. Por ejemplo, hay alumnos que muestran la obsesión de estar platicando, de estar haciendo preguntas acerca del mismo tema. Entonces nosotros como docentes tenemos que ir distrayendo de esa obsesión que presenta hacia la actividad del tema que estamos viendo. Y continuamos, se inclinan hacia ciertos temas que nosotros debemos de procurar que sea el tema de la asignatura que estamos trabajando con ellos. Y vamos avanzando también en esos comportamientos repetitivos. Podemos ir logrando que vayan disminuyendo. A medida que nosotros vayamos acoplando a nuestro alumno o a nuestro hijo a desempeñarse de una manera más funcional, vamos a ir viendo los adelantos en las conductas y el comportamiento de nuestros hijos con TEA. Y continuamos. Sabemos, ya lo mencionaron las dos especialistas, la maestra Janet y la maestra Judith, que a medida que nosotros estamos tomando en cuenta las conductas de estos niños, no presentan un contacto visual. Eso es un rasgo característico y continúa esta conducta en el nivel de secundaria. Es por eso que debemos de procurar establecer esa forma de captar esa atención, ya sea en casa o en el aula. Continuamos y la dinámica familiar va a ser un proceso de adaptación constante. Vamos a ver cómo tenemos que hacer esas adecuaciones a los comportamientos. Vamos a estar atentos a los gestos. Toda la expresión que tenga nuestro hijo indica o nos está expresando algo, una necesidad o una situación que está viviendo. Además, esa mirada, esa sonrisa, los abrazos, las posturas, debemos de ir considerando en el comportamiento de nuestro hijo para irlo adecuando a lo que sea funcional y que se adapte al contexto familiar también. Ese acercamiento y el contacto ocular, como les hemos venido diciendo. Además, tenemos que ofrecerle un ambiente sano, sereno y cómodo. Sí sabemos que es una gran responsabilidad para usted, padre de familia, estar estableciendo esa forma o ese cuestionamiento de cómo lo estoy haciendo, estoy actuando de la mejor manera con mi hijo con TEA. Pues precisamente ese ambiente familiar es el que vamos a adecuar para resolver los comportamientos que no estén adecuados a la edad y al contexto en el que se desempeñe. Continuamos y vemos que tenemos que hacer ajustes. En todos los contextos de la sociedad, si acaso se está presentando alguna situación, se tienen que hacer esos ajustes, pues precisamente también en los contextos familiares y escolares vamos a realizar estos ajustes. Primeramente, en los cuidados físicos. Sabemos que no es lo mismo cuidar a otra persona que ya pueda realizar todo por sí solo. Tenemos que ir adecuándolo para que, como les mencioné,
sea de manera funcional. Además también el juego o el estudio y el comportamiento. Todos estos conceptos y elementos tenemos que irlos embonando de manera que nuestro hijo vaya desarrollando y vaya presentando cada vez más indicadores o conductas alteradas por el TEA. Existe también ese tiempo de interacción. Vamos a ver cómo es necesario que interactúe también con sus compañeros de secundaria. Es de todo sabido que los alumnos con TEA deben de estar en las escuelas secundarias, y ahí se les ofrece una atención especial a ellos. Sin embargo, deben de estar con todos los compañeros en el grupo regular. Y además, pueden esas percepciones y esas creencias que vamos a establecer nosotros de que muchas veces debemos de regular, ni sobreprotegerlos, ni tampoco exigirles algo que no pueda realizar nuestro hijo con TEA. Continuamos y a modo de reflexión les voy a comentar que una vez que los padres logran mirar con sus ojos las necesidades de su hijo con TEA, vamos a estar más tranquilos, van a estar más serenos y van a poder establecer esos ajustes y esos cambios para que su hijo se pueda desempeñar con mayor funcionalidad también en la escuela. Primeramente, les dije, vamos a identificar qué conductas no son acordes a el contexto en donde se desempeña. Asimismo, sus necesidades, vamos a identificar los deseos, vamos a cuestionar también mucho qué le es agradable, qué le es desagradable. Tenemos que conocerlo en gran medida a nuestro hijo para poder favorecer que logre esa inclusión dentro de la sociedad. Además, es muy importante la toma de decisiones en su vida. Sí, debemos irles preguntando en la secundaria, los docentes, ya les empezamos a preguntar qué es lo que te gusta, en dónde quieres trabajar. Asimismo, también ustedes, padres de familia, porque vemos que ya está en una edad en que tiene que ir desarrollando esa capacidad de decidir en qué desean desarrollarse o desempeñarse cuando estén en la preparatoria, o si se van a ir a un trabajo, a una preparatoria técnica. Todos esos aspectos, ahorita en la edad de secundaria, es importante que los padres de familia estemos indagando y comprometiéndonos con nuestro hijo. Además, esas relaciones interpersonales, sí es preocupante para algunos padres de familia que se cuestionan precisamente cómo voy a lograr que él establezca relaciones interpersonales. Pues sí lo logran. Conocemos alumnos en edad de secundaria con TEA que están exactamente y positivamente incluidos, integrados dentro de las relaciones interpersonales con sus semejantes. Y continuamos con las recomendaciones para ustedes, padres de familia. Es importante que se requiere un monitoreo al realizar las tareas. Todos nuestros hijos, aún y cuando no tengan la condición de TEA, requerimos como padres de familia estar comprometidos y al pendiente de esas tareas, asegurarnos de que están poniendo atención tanto a una charla familiar como dentro del aula. Nosotros podemos estar al pendiente con los maestros, los docentes, ellos lo van a entender y van a saber que el padre de familia de un hijo de un alumno con TEA va a estar al pendiente de ahí, de todos esos logros o esas barreras que se estén presentando. Y continuamos también, confirmar que comprenden las instrucciones. Muchas veces damos por entendido o por sentado que nosotros ya lo explicamos, entonces que todos lo entendieron. Esta observación va también para los docentes y para los padres de familia. Además, propiciar el intercambio verbal.
como decía la licenciada Carla Judith, estamos estableciendo esa comunicación precisamente con nuestros alumnos. Debemos de procurar que se establezca esa comunicación. Nosotros como profesionales o como padres de familia vamos a ver la forma en que a nuestro hijo se le facilita más establecer esas verbalizaciones. Además, muy importante, reconocer los logros. Sí, no sobrevalorar, solamente estar en una forma equiparable o en una forma adecuada, les vamos a reconocer si lograron, por ejemplo, hacer una actividad por sí solos, si lograron hacer una actividad que anteriormente no sabían. Tenemos que ir aprendiendo, ir regulando estos aprendizajes y este desarrollo. Además, fortalecer su autoestima. Hemos visto en muchos programas de aquí de Escuela TV en los que les recomendamos que tengan ese cuidado de trabajar la autoestima de sus hijos. Además, otro es facilitar el aprendizaje colaborativo y además podemos procurar propiciar habilidades sociales y estimular habilidades de expresión. Entonces, con todos estos consejos, con todas estas formas de trabajar que les compartió precisamente adelante la maestra Carmen Janet y Carla Judith, aquí con nosotros, pásenle. Precisamente las maestras que trabajaron con nosotros en esta tarde de hoy, la licenciada Carla Judith y Carmen Janet, ellas precisamente atienden alumnos con trastorno del espectro autista y nos sirvió en esta tarde de hoy que estuvieran aquí compartiendo su conocimiento con nosotros. Sin duda alguna, ese es un aprendizaje que usted, padre de familia, debe aprovechar. Ya sabe que esta información se queda grabada en las redes sociales y el Facebook también del Canal 28 y de Secretaría de Educación. Y recuerden que la programación de Escuela TV es todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos. ¡Hasta luego!